delicious. Hola, 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 bienvenidos una vez más al programa Geek and Chic a través de tu Zona X. Estoy con dos invitados maravillosos y estoy muy feliz de que hayan venido, que estén aquí. Estoy con Carolichas, maravillosa, Apolinia, y con Mao. Hola. Hola, hola. Oye, su voz, ¿cómo suena en la radio? Está hecho para la radio. Está hecho para la radio, definitivamente. Yo me escucho un poquito despacio. Y a la Carolita también te escucho un poquito, pero yo creo que te tienes que acercar un poquito más. Ahí sí. Oh, ahora podrán escuchar mis comentarios. Bueno, hoy día tenemos un programa especial, maravilloso, dedicado a los amores a distancia. Pero antes de ponernos a conversar sobre este tema, quiero que la Carolita se presente, que cuente al mundo de qué se tratan sus redes sociales, cuál es su misión por la vida, qué es lo que hace. Y después, Mao, también queremos conocerte más. Que hable un poco de él, claro. Sí, por supuesto. Bueno, mi nombre es Carolina Lagos. No es que me llame Carolichas de verdad, aunque no lo crean, sí. En mis redes sociales me gusta que me digan Caropi, sí. No tanto que me digan Carolichas. Tengo 26 años, soy oriunda de Concepción. Ya, muy y, bien. Y me vine hace un par de años a vivir acá a Santiago debido a una relación a distancia. Wow. Misterioso. Misterioso. Cuéntanos tú. ¿Yo? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué es Mao? Bueno, me llamo Mao Herois. Igual soy oriundo de Conce, tengo 26, Capricornio. me vine a estudiar Derecho de Santiago. ¿Ya? Y en eso estoy. O sea, egresé de la U, di el grado y ahora estoy haciendo la práctica. Ay, tenemos un señor abogado aquí, señor presente, abogado. Muy bien. Casi abogado, claro. Bueno, ya, pero está en la práctica y no se queda absolutamente nada. Básicamente un abogado. Oye, Caro, y cuéntame. Dígame. Una cosa, ¿cómo es esto de del amor a distancia? ¿Qué es esto de te viniste por una relación? ¿Qué pasó? Cuéntanos cómo es esto. Cuéntanos más profundamente, porque claro. este resumen que acabas de hacer es demasiado amplio. Quiero saber más detalles. Quiero saber cómo,
¿Cómo es esto? Bueno, ¿usted por qué? Porque, por si acaso, son pareja estos chiquillos. Sí, o sea, claramente tenemos a Mao, tenemos a la Caro aquí presente, que nos van a contar cómo han sobrellevado este amor a distancia. Claro. Y que me cuenten un poquito cuánto llevan pololeando juntos. ¿Cuánto lleva? ¿Cómo, cómo es todo? Bueno, en verdad, nosotros somos muy malos para el tema de las fechas. O sea, así como exactamente, yo diría entre unos 7, 8 años, me atrevería a decir. ¿A finales de 2011, como 8 años? Sí, como 8 años. 8 años. Bueno, la verdad es que no tenemos ni aniversario por lo mismo, porque somos pésimos con las fechas. Pero bueno, en mi caso, yo me metí en esta relación a distancia, ex relación a distancia, por suerte. Ya, muy bien. Sin saber que iba a meterme en una relación a distancia, porque nosotros empezamos nuestra relación en la universidad cuando él estudiaba su primera carrera. Y después se cambió de carrera. Ajá. Entonces, cuando se cambió de carrera fue cuando se gatilló esta disyuntiva en que no sabíamos qué hacer. O sea, si seguir juntos, si separarnos, porque a lo mejor iba a ser mejor para nuestra salud mental. Y lo discutimos bastante y decidimos intentarlo. Ya. ¿Y cómo funcionó esto? Porque tú te viniste a estudiar acá a Santiago primero. Sí, no, que yo soy de Conce, la Caro también, nos conocimos luego de Conce. Sí. Yo estudiaba sociología. ¿Ya? Y como en segundo me aburrí y me quise cambiar. Y me vine a estudiar, me salió la posibilidad de venirme a Santiago. Ya. Así que lo conversamos y la Caro me decía que no trancara mi futuro solo por mantener una relación con ella. Claro. Ay, y al final decidí... mujer más madura. Sí, y esto fue hace como 8 años atrás. O sea, por favor. Ay, perdóname. Así que me vine, ¿no? Me vine a ir sola acá y tratamos de mantener la distancia. Sí. Pero, a ver, ¿decidieron mantener la distancia o decidieron cortar la relación o tomarse un tiempo y ver cómo funcionaba esto o siguieron nomás? No, de todas maneras siempre fue la idea de seguir juntos. O sea, al principio nos costó entender qué significaba estar juntos a distancia. Por ejemplo, de repente había semanas en que yo no sabía nada de él, porque todavía no había entendido que la relación a distancia se mantiene manteniendo la comunicación. Claro. Claro, entonces ese fue uno de los principales como problemas que tuvimos al principio, pero una vez que ya empezamos a sortear este tipo de impases, por decirlo así, pudimos hacer que todo fluyera y ahora estamos acá. Sí, yo creo que lo importante era mantener como un objetivo en mente. Porque no es solo tener una relación a distancia por tener la distancia, sino esperando que algún día como se unan, ¿cachai? Claro. Entonces, exactamente. Como yo me iba a quedar en Santiago, la Caro igual tenía la idea de terminando su carrera, se iba a venir a Santiago. Era el objetivo venirse. Sí, pues de todas maneras nunca fue una relación a distancia que por siempre se iba a mantener una relación a distancia. Así como tú también tuviste eso. Claro. A mí me gustaría que tú nos contaras más o menos de tu relación a distancia, porque yo me acabo de enterar de esto. De verdad. Sí, bueno, yo también empecé con una, pero mucho más cercana. Perfecto. Porque la distancia de aquí a Conce. Hay personas que tienen relaciones con personas del extranjero. Hay personas que, por ejemplo, como hay muchos inmigrantes en este minuto, hay personas que tienen una relación una relación a distancia porque se han venido de distintos países, Perú, Venezuela, Colombia, Bolivia, se vienen a Santiago, se vienen a Chile en general, no Santiago, pero se vienen a Chile con la esperanza de traerse a su familia más. Entonces, como que, en verdad, siento que no se compara nada con lo que ellos viven, porque no es una posibilidad como la que yo tenía. Yo estuve a distancia porque mi pololo es de Viña del Mar. Estuvimos en esa relación durante 5 años aproximadamente, como ustedes, esperando que terminara la carrera. Como 5 años a distancia, pero igual nos turnábamos. O sea, yo iba a Viña, él venía a Santiago, y era perfecto. Mucho más fácil porque también son 2 horas de distancia, claro. Tampoco es como wow. Tanto sacrificio. Pero era sacrificio en el sentido de como todos los dos llevábamos una rutina de trabajo. Y poder compatibilizar eso, po. Claro, entonces no es como que, sí, que hoy día me voy y después tomo un Uber y me voy a mi casa. Claro. O sea, no existe eso, como nos veíamos los fines de semana, porque ambos trabajábamos y el horario de trabajo obviamente no nos permitía darnos esas escapadas así como, te voy a ver hoy. No. Sí. Entonces era de fines de semana o había fines de semana que no nos veíamos. Claro. Hasta que se vino a trabajar a Santiago. Ah, ya. O sea, terminó la carrera y se vino para acá. Él. Se puso a estudiar, puso a trabajar acá. Y también era como, entre comillas, venía. Hasta que ya se le dieron su como contrato indefinido. Perfecto. Y ahí logramos poder, nos decidimos irnos a vivir juntos. Y recién llevamos 3 meses viviendo juntos. Oye, ¿qué tal ha sido eso? Yo he visto parte de historias
que tu casa se ve muy linda, se ve muy muy bonita, déjame decirte. Ya, me encanta el departamento. ¿Sabes qué? Que yo sentía que era complicado porque, o sea, pensé que iba a ser complicado. Ajá. Porque yo soy mañoso, yo creo que todos tenemos nuestras mañas. Por supuesto. Sí. Y sí soy mañosa en ciertas cosas, en ciertos aspectos. Lo bacán es que siempre le contaba yo a él de mis mañas. Ya. Entonces era como Estás advertido. A mí sí me molesta mucho la suciedad. O sea, claro. Puedo soportar que esté desordenado de vez en cuando, pero no sucio. Pero cuando se visitaban allá en Viña, ¿tenían roces por ese estilo? No. Después, cuando estuvo acá en Santiago, estuvo como un periodo de tiempo cortito, así como un par de meses viviendo en mi casa. Obviamente parecía mi hermano, porque mi casa es el templo de mi madre. Y ahí él dormía en una habitación al lado de mi mamá, y yo dormía en mi habitación en mi segundo piso. O sea, como... Teníamos casi que una relación de hermanos en mi casa. Claro, cada uno con su pieza. Cada uno así como que era muy, muy diferente. Pero ahí él ya veía así como que, no sé, para mí era súper importante el fin de semana, a pesar de lo cansada que estuviera, hacer el aseo profundo. Wow. Correr todo, para mí hacer limpiar. Si ya te vas a esforzar a limpiar limpio, de verdad. O sea, si voy a pasar un paño, no me cuesta nada levantar el polvo completo. Exacto. Entonces como que... Entonces yo le explicaba de que si es que nos íbamos a vivir juntos, lo que podía destruir la relación, claro, era la rutina. La rutina. Probablemente iba a ser la rutina de una persona que probablemente, si es que no lava, si es que deja la ropa tirada en el suelo, la toalla, claro, en cualquier parte, o las migas de pan. Sí, siento que las migas de pan son lo peor que le puede pasar a las al ser humano. No puede haber, como que se hacen un pan y no ponen un plato ahí, no, y quedan las migas volando. ¡No! Ya, las migas de pan, yo decía, las migas de pan pueden separarnos, pueden destruir esta relación. Claro. Y como ya cachó que era así de obsesiva, y como nos fuimos a vivir juntos y por fin tenemos algo que es nuestro, como que ha sido bacán porque es su espacio, entonces también lo quiere cuidar. Más allá de que de darme en el gusto, es una cuestión que, loco, por fin tengo mi espacio, ya no estoy con mi mamá, ya estoy así como libre, yo igual. Y resultó mucho mejor de lo que pensaba. Qué bueno, me encanta. De verdad que ha sido bacán. Y sí, como les digo, tener ese espacio, aunque sea chiquitito, aunque sea, sí, tener lo que sea de uno, uno quiere cuidarlo. Sí, de todas maneras. Entonces eso es como mi historia. Y fue bacán porque funcionó. Sí. Y ha sido genial, de verdad que no... Igual siento que el tema del orden es algo que se aprende. Como que no debería, sí, claro, por qué terminar una relación por algo así. No, pero es que, por ejemplo, gracias, Mao, gracias por darme la oportunidad. Las rutinas son, yo siento que las que cuando... Que pueden ir deteriorando de alguna forma ciertas cosas. Porque, no sé, por ejemplo, si pasa algo ya da lo mismo, pero pucha, si yo te había dicho esa cuestión, ya da lo mismo, se repite, pero si es repetitivo, si es constante, ya eso como que uno le aburre. Y te tranca. Es una estupidez, pero esas piedras molestan, ¿cachai? En el camino son las que... Y en general muchas personas, muchas parejas no funcionan porque son incompatibles bajo un mismo techo, entonces... Claro, onda, pueden ser buenas parejas como románticamente, pero como convivientes a lo mejor pueden tener más problemas. Se enojan, y claro, yo también he tenido que aprender a compatibilizar cosas, por ejemplo, no sé, el Félix le encanta jugar PlayStation, entonces como que... Ah, ups. Es como, obviamente su momento, su espacio, y yo lo conocí así, tampoco me voy a poner a decir, pero no juegues, porque no, está bien. Pero a ti igual te gusta jugar, ¿o no? Sí, no hay problema en eso, pero... Pero es... Bueno, hay juegos que yo no juego. Ah, ok, ya. ¿Está ahí? Entiendo. Como, entonces, no sé, encuentro que... siento que los detalles y la convivencia y las rutinas son las que se te afietan como pareja. Claro. Más allá de cualquier otra cosa, porque uno al final se va desilusionando de que una persona... De que uno espera que en una convivencia... pasen cosas sin que tú le tengas que decir al otro que haga, ¿cachai? Claro. No sé cómo explicarlo, se entiende, ¿no? Ser como más proactivo, así como... Claro, es como no te tengo que explicar que te... O sea, si sé que si está ahí cansado y si dejaste la toalla, es como, pucha, ya, pero que no sea una... Que no sea una constante, ¿cachai? Claro. Que sea porque, pucha, estaba ocupado, sonó el teléfono y dejé eso ahí, ¿cachai? No sé. Sí, quizás con el tema de la distancia igual, como que donde costó más llegar a vivir juntos, la gente está dispuesta a ceder más o dar más para cambiar. Yo sí creo que es verdad eso. Porque... Pone más empeño.
las relaciones nuevas igual siempre tienen problemas al principio por orden y cosas así. Son estupideces. Pues el orden, amigo, la limpieza y el orden son detalles, pero... Pero como decís tú, y además que uno cuando pololea a distancia, igual uno se ve, cuando se ve, lo único que quiere es que vaya a pelear, chao. Sí. ¿Quieres puro? Me cuesta tanto, así como te juntas. La rutina no existe a la distancia. Mm. Es exactamente. ¿Quieres solamente sí? Eso? ¿Quieres? ¿Ah? La parte afectiva me refiero. No, es verdad. Ay, yo también tuve una relación a distancia. Está hablando nuestro radio controlador. Bienvenido. Bienvenido. Yo también tuve una relación a distancia, como ustedes comentan. Y es, no es fácil. No es fácil porque te ves con suerte una vez, dos veces al mes. Y la parte afectiva igual se extraña harto. Pero siento que hay pasión. Cuando uno se ve, es como que se te olvida todo. Sí. Te dibujaste, como no me escribiste, no me hablaste. Mm. Ya, y lo ves y se ven y ya por fin. Es como hay otra intensidad. Como en, hay, sí. Siempre hay planes y cosas que hacer. Como... Y como es tan cortito el tiempo, vaya a aprovechar. No lo vaya a aprovechar. Obviamente. Para estarse discutiendo. ¿Y hace cuánto tiempo viven ustedes juntos? No sé, creo que vamos por el año, los dos años más. ¿Año y medio? ¿Cómo? Año y medio, una cosa así. ¿Y cómo fue esto de vivir juntos? Porque claro, la distancia... ¿Tenemos gato ahora? Tenemos dos gatitos. ¿Y a qué significa eso? ¿Se come tus zapatos o se comen los tuyos? Ninguno de los dos, no, por suerte. Están bien portados. Son bien portados. Ay, son sí. Bien. ¿Y de quiénes son los gatos? ¿A quién se le ocurre tener gato? A mí, obviamente. De hecho, Mao no había tenido mascota antes. Para él es una nueva experiencia. ¿Y qué tal la experiencia de los gatos? Lo mejor que me ha pasado. ¿En serio? No, gracias, sí. Gracias. Me encanta. Quizás gato, perro, cualquier mascota. Sí, bacán. Sí. Pero es bacán, sí, bacán. Es que el vínculo que uno tiene con un animal es una cuestión que es en otro nivel. Es impresionante. ¿Hubieron como momentos en que quisieron terminar por la distancia? Sí. Sí. Sí, por lo menos unas dos o tres veces. ¿Qué fue lo que gatilló esa... Que estaba costando mucho. Yo creo que estaba costando mucho y decíamos así como, ¿realmente valdrá la pena como apostar nuestro presente por un futuro incierto? O sea, el hecho de no saber si es que efectivamente va a funcionar la relación una vez que ya estuviéramos juntos. ¿Se entiende? Claro. Entonces tú sentirías como que estuviste perdiendo todo ese tiempo que estuviste, entre comillas, soltero, porque estabas con una relación virtual, ¿cachai? Uh-huh. Que podría haber destinado a una relación que sí tuviera futuro, porque por lo menos en mi caso, yo soy una persona de relaciones largas. O sea, la primera relación que tuve al tiro yo me proyecté, o sea, departamento con él, gatos con él, no sé. Los gatos son importantes en tu vida. Sí, de todas maneras. O sea, yo por ahora no quiero tener hijos y creo que los gatos son lo único que necesito en este momento. Pero eso, ¿tú no quieres tener mascotas? Yo deseo con toda mi alma tener un perrito. Oh, me encanta. O una perrita, da lo mismo. Sí. Da lo mismo el género. Yo un perrite. Es que te juro que veo perros en todos lados y no puedo dejar de ir. De sonreír. Y querer pasarlo. Ay, y lo mismo. Sí. No puedo evitarlo, necesito. Y de hecho, muy gracioso porque yo abro Instagram y te da sugerencias cuando te vas al home a la investigación. Sí. Hay puros perros. Puros perros, puro gato y puros chanchitos. Así como que te juro que veo cerditos, son tan hermosos. Son tan hermosos. ¿Viste el otro día que compartí uno que estaba comiendo un mango? Pero qué onda, son tanta belleza. Encuentro que es hermoso. Pero hasta el momento no me he atrevido a hacerlo porque tengo un horario súper extremo y siento que, por lo menos en el caso de los gatos, tienen un poco más de independencia. De todas maneras. Creo que tener un perro es demasiado, demasiado demandante. Irresponsable. Uh-huh. Si no tienes el tiempo para cuidarlo. Y siento que es incluso hasta maltrato animal dejarlo encerrado todo el día. Efectivamente, o sea, yo considero que dentro de todo lo más fácil para tener dentro de un departamento son unos gatos, y de hecho nosotros hasta estábamos como sospechando que al primero que tuvimos le faltaba compañía y por eso adoptamos al segundo. Sí. Porque en verdad se aburren, pues, si están solitos. ¡Ay, no! ¡Ahí está mi Sani! ¡No! Y ahí estoy yo, como gato. Rayos, tengo un problema. Problema con los gatos. Problema con los gatos. No, yeah. Nunca son un problema los gatos. ¿Fue una decisión de los dos tener gatos? Sí. Sí, es que, claro. Todas las cosas las conversamos. Sí, pues. O sea, yo no habría traído un gato si yo hubiera sabido que Mao no le gustaban los gatos. De hecho, no estaría con Mao si Mao no le gustara los gatos. Es un requisito. Es un requisito. Oye, y dime tú, en algún momento que estuviste, no sé, acá en Santiago, la Caro en Conce, ¿pensaste en algún minuto terminar o hubieron como algún tipo de roce en conversaciones o no sé? No, creo que lo más grave fue como el tema de que yo no entendía como que la Caro necesitaba que conversáramos.
Porque no era solo como un par de... ¡Hombres! ¿Qué onda? Hombres. No entiendo que quieran conversar. ¡Por Dios santo! No entiendo que quieran comunicarse porque... Pero si hay que conversar cuando hay inconvenientes, pues... Sí, o sea, no... No habían inconvenientes porque sí. No nos veíamos, po. Entonces él pensaba que no había que hablar, claro, porque que no había nada bien, de qué hablar. Me refiero a la comunicación diaria, por ejemplo. Claro, llamar por teléfono, sí, hashtag conversar, amor... ¿Quién es el más detallista de ustedes dos? Yo creo que yo... Sí, por mucho. De todas maneras, más simple, es más minimalista. Yo creo que se nota. Más o menos cosas para bueno, en general los hombres son un poco más simples. Sí. No todos. Oh. No, por eso dije en general, son un poco más simples en el hecho de tratar de resolver, de no agravarse en esas cosas, claro. Pensar. Sí, po. En mi caso, por ejemplo, es un poquito al revés, no el tema de la comunicación, porque igual yo a este hombre que tengo en mi departamento en este minuto al que adoptaste al que decidí, en la calle, no lo adopté que por consentimiento decidimos estar juntos, me cuesta sacarle información y no porque quiera saber, oh. Sino que tengo que preguntarle muchas cosas para que me empiece a contar su día. Wow. Le cuesta comunicarse, le cuesta así como. Y no sé qué onda, ¿por qué ser así? ¿O que porque a mí me tocan así como, oh, habla y yo suelto todo? O sea, sí, por, ¿cómo que hablo? Oye, pasé en la mañana y pasó esta cuestión, en el metro estaba así, estaba medio apretada, después llegué al trabajo, pasó tal y tal cosa. Hasta lo más chico uno puede hacer una historia de una hora. Obvio, de un detalle uno puede hablar todo el rato. Y resulta que uno le pregunta, ¿cómo te fue? Bien. Bien. ¿Y qué hiciste? Trabajé. O sea, yo asumo que trabajaste, claramente. Por algo estuviste todo 8 horas, 9 horas en ese lugar. Pero claro. Pasó algo, es que no estuve ahí. Me encanta. Igual siento que hay compatibilidad en ese sentido, porque uno al final le termina preguntando y te terminan contando y al final se entusiasman a veces contando sus cosas, no sé. Sí, es verdad. Creo que igual, ¿te parece terrible que te pregunten todo? No, para nada. Soy pero ¿Te cuesta a ti contar de la nada? Así como, hola, hoy día me pasó esto, ¿o esperas que te pregunte? O sea, últimamente estoy aprendiendo eso, pero por el tema de las amistades. ¿Ya? Como que me está replanteando que quizás debería ser mejor amigo y hablarle a mi amigo y preguntarle cómo se sienten. Yo no sé si tú cachas que entre los hombres no se preguntan nada, po. Sí, por ejemplo, si hablamos menos con nuestras parejas, sí. menos hablamos con nuestros amigos de esas cosas y a veces salen como con chela y copete entre medio, pero no. No, a mí me sorprende no eso. No es sano. Hablen de sus sentimientos. Me sorprende que no hablen de los sentimientos. Yo invito a los hombres que escuchan. Por favor. O a las chicas a nuestras amigas que están escuchando, a que también motiven a la comunicación de sentimientos, que les enseñen a hablar, porque resulta que los hombres igual son súper reprimidos y les cuesta expresarse, les cuesta verbalizar lo que sienten, les cuesta confiar de alguna forma porque obviamente como que tienen tan bien dividido toda su forma de pensar que yo creo que depende. A mí, sí, no, obviamente, en general, claramente hay hombres que son súper buenos para hablar, porque, y pasa también que hay mujeres que son más tímidas, que son más introvertidas, es una cuestión, pero estamos hablando de un general. Sí. De una regla general que se va repitiendo y a día a medida que pasa el tiempo va cambiando, sí, pero los hombres típico que terminan con algún tipo de gastritis, colon irritable, con estrés, con dermatitis. Pero igual de crianza igual. No, claramente, pues por eso te digo, ese es un general, pero el hecho de no expresarse... Es parte de la cultura. Es parte de su cultura, claro. Y no expresarse como que se ve enfocado, se ve, no sé, perdido. A mí me sorprendió. Sí, ¿viste? Le voy a contar una historia. Amor, perdóname por repetirla, ojalá que tu amigo no escuche, pero... en algún momento, la mamá del amigo de mi pololo se murió. Ya. Pero se murió en un accidente así muy terrible, donde se cayó en el baño y el golpe fue muy fuerte. Una contusión. Y ella murió. Ya. Y fue demasiado fuerte y yo después, no sé, pasaron 6 meses, 7 meses y le pregunté al Félix Oli, oye, ¿cómo está tu amigo? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo...? Como, sí, po. Y me dice, no sé, no le he preguntado, así como que... ¡Oh, por Dios!
Y bueno, yo lo miré así como con... A eso ¿qué? ¿Cómo no le pregunto? ¿Se le murió la mamá? ¿La mamá? ¿Es tu amigo, no? ¿Es tu amigo, no? Y me dice, no, es que no le quiero preguntar porque si le pregunto lo voy a recordar. Y es como que, ay, como que... ¿Les cuesta sobrellevar ese tipo de cosas? ¿Qué sientes tú con eso? Bueno, en tu caso, por lo que veo, tú eres igual bien de comunicarte. O sea, recién me estoy dando cuenta de eso. Porque igual hay hartos temas que nosotros no vemos solo con un hola y chao, que está ahí. Y que son temas importantes, que tiene que ver con ciencia por la salud mental de las personas. Y primero de tus amigos, porque la gente que te dio la cercanía para llegar y conocerte. Uh-huh. Siento que igual hay una responsabilidad que tenemos sobre nuestros amigos para... Responsabilidad afectiva. Es un tema, ¿eh? Deberíamos como tirarlo también, así como no solo relaciones a distancia. Bueno, yo creo que antes de pasar... Relaciones, punto. Relaciones de amistad, así como vamos a imitar... Interpersonales. Vamos a buscar más sobre la psicología de la mente masculina, porque es complejo que no se les cueste expresarse. Me gusta más el término mente bajo el patriarcado. En todo caso, eso es. Es todo culpa eso del patriarcado. Eso es porque en el fondo hay muchos que no se pueden, no se expresan o que no tienen esa relación de amistad. Igual es gracioso porque uno de los amigos de mi pololo es súper amoroso y siempre pregunta, llama por teléfono, así como, uy, te llamaba para cachar cómo estáis, que te quiero mucho. Y es como que es el único de todos los que tiene. Claro, yo creo que hay uno como entre cada 10. Así como, ¿uno de cada 10 hombres prefieren Whiskas? Que tienen esa inteligencia emocional de saber cómo se encuentra el otro. Acuático. Oye, en esto de la relaciones a distancia, ustedes que estuvieron como ya 5 años a distancia. Aprox, claro. ¿Y que unas 6 horas de viaje? Sí. ¿Para Conce? Sí. ¿Son como 6 horas de viaje? Yo diría que 7 entre la micro que tomáis o el transfer del aeropuerto. Porque igual es trayecto. ¿Y cada cuánto tiempo se veían? Porque igual ese viaje es más largo, más caro también, ¿po? El primer año no nos vimos casi nada. Pero después creo que la Universidad de Mao se fue a paro y ahí pudo venir como más seguido, ¿po? Y después yo pude empezar a viajar más a Santiago. Y ahí es cuando decidí que quería vivir acá. Y como consejo para la gente que no escucha, que tiene relación a distancia y quiere cachar cómo mantenerla, cómo sobrellevarla, ¿hubieron momentos de inseguridad para de tu parte? Así como pensando que él está en una universidad con distintas personas, con gente nueva. Claro. ¿Cómo sobrellevaste esa inseguridad? La verdad es que yo siempre he tenido la perspectiva de que no sirve de nada preocuparse. Porque me encanta esta chiquilla. La verdad es que si es la clave. Sí, bueno, no sé. Perdón. Dale. Ah, ya. Ok. Ya estamos en el área familiar. Ah, perfecto. Entonces, sí, conchetumare. Ya. Déjalo. La idea. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí. No me acuerdo qué era lo que estaba diciendo. ¿Cómo sobrellevaste las inseguridades? Ah, ya. Claro. ¿Existió eso? Y de tu parte también te voy a preguntar. Porque esta chiquilla es demasiado guapa. Sí, no hay que hacer. Ya. La cosa es que en mi caso, por lo que te digo, o sea, siempre he pensado que no sirve de nada preocuparse, que si tu pareja te va a cagar aquí, en Santiago, en Viña, en cualquier parte. Entonces, lo único que me quedaba era confiar nomás y pensar que eventualmente yo me iba a enterar si es que hacía algo, porque igual tenía detectives ahí dando vueltas, muy bien, secuaces. Tenía a harta gente que lo estaba observando y me avisaban cualquier cosa, entonces no era como tan fácil para él tampoco. ¿Te sentías observado? ¿No sabías eso? No, nunca me di cuenta. Nunca se dio cuenta. Muy bien, me encanta, lo hice piola, ¿viste? ¿Pero tú sentiste en algún minuto algún tipo de inseguridad? Así como, pucha, la cara está en Conce. Bueno, en verdad nunca he sido muy celoso y como que la idea de tener una relación es confiar en la otra persona. Sí, po. Y, no sé, como que obtenía todo lo que quería en ese tiempo, al menos sabiendo que estaba con ella. No. Como simbólicamente. ¿Será que la clave para poder tener una relación a distancia es ser seguro de uno mismo más que cualquier otra cosa? De todas maneras. De todas maneras. Sí, de hecho no podéis llegar a suplir tu inseguridad de la otra persona si estás buscando eso en una pareja, como que primero... Bueno, eso va a pasar aquí a distancia y a no distancia, sí. O sea... Es que eso es mi punto, o sea, uno tiene que ser seguro de sí mismo en cualquier tipo de relación. Si tú no eres seguro de ti mismo, eventualmente esa relación o se va a quebrar o van a encontrar una especie de simbiosis entre ambas inseguridades. ¿Qué crees tú que es la clave? ¿Qué consejo le darías tú a las personas para mantener una buena relación a distancia?
Bueno, yo creo que en base a cualquier tipo de relación, siempre obviamente es la comunicación. O sea, comunicar desde lo más importante hasta lo más trivial. O sea, oye, ¿sabes que hoy día dejé la embarrada en la cocina porque se me cayó el batido de proteína? Perdón, pero ya lo limpié. Claro. Pero eso me pasó. Obviamente lo comunico. O sea, no, si se lo dije apenas me pasó y dije, pucha, oh, dije la embarrada. Pero son cosas que uno siempre tiene que ir comunicando, porque al final, el tiempo que no estáis juntos, porque obviamente nosotros, a pesar de estar viviendo juntos, no nos vemos todo el día. Exacto. Entonces también es mantener esa relación, de contarle lo que está pasando por su lado, lo que me está pasando a mí. Y igual yo, él es con la persona que más hablo durante el día por Telegram, y él también, a su vez, también habla mucho conmigo. Oye, ¿y tú? ¿Consejo? Sí, consejos para los hombres. ¿Hombres? Hombres. O sea, yo ¿qué, creo que... ¿qué crees tú que le falta a los hombres para que logren el éxito en el amor? A distancia. A distancia, solo a distancia. ¿Solo a distancia? Bueno, como quieras abarcar la pregunta. Sé, no sé si tengo la respuesta. No, yo pregunta, creo que es complicada, pero hay cosas que sí dan un poquito... O sea, el hecho que ya estés, como que hayas funcionado, que lograste... mantener una relación a distancia y que ahora ya esté materializada viviendo y llevan casi 2 años viviendo juntos. Oye, sí, estamos esperando que él se termine su práctica y vamos a firmar un acuerdo de unión civil. ¡Ay, qué hermoso! Sí. Y lo anunciaste por la radio. Lo anuncié por la radio. Porque no tengo miedo de decirlo. Sí. ¡Qué hermoso! ¿Y te asustó eso? ¿Ah? Se puso nervioso. Es que quería, no sé, no sabía si hacer como una fiesta o algo, pero... Pero igual no creo que todos escuchen esto, así que relájate. No, por lo bien. Menos los amigos lo no lo vas a ver. Bueno, ¿consejo? ¿Sí? Yo diría que, bueno, primero la comunicación siempre es importante, pero igual a veces es un poco difícil entenderlo como teniendo una crianza. Claro. Pero diría que mirar siempre remar para el mismo lado, ¿cachai? Como tener un objetivo claro y no estar juntos por estar juntos. Claro. No solo porque como que prefería estar con alguien que estar con nadie. Que van a terminar haciendo daño a la otra persona, te va a hacer daño a ti mismo. Eso, encuentro que bravo. Es muy importante. Aplausos para el mago. Sí, no, ¿cuánta seco. Sabiduría? ¿Cuánta sabiduría? Oye, quiero saber algo. Ustedes ya estuvieron 5 años a distancia, llevan casi 2 años o 6 años a distancia, llevan 2 años casi conviviendo juntos con planes de generar una unión civil. Y unos claro. gatos, más gatos. Y más gatos. Y más gatos. Mientras más grande sea la casa, más gatos caben. Dime una cosa, ¿cómo fueron los primeros meses de vivir juntos? Duro igual. ¿Sí? Es que... uno tiende a pensar que donde vaya a tener 2 personas con ingresos, como que vaya a tener menos gastos, pero no es así, como que los primeros meses igual viviendo juntos siempre tenés muchas cosas que comprar. Que... Oye, pero ya, bueno, fue difícil entonces, se hace difícil por una cuestión económica. De todas maneras. Sí, pero además sí. Pero la economía, ¡puf! No, pensé que ir juntos era lo que estábamos esperando todos esos años, entonces fue bacán. Sí. A pesar de que yo estuve el año pasado, que fue el primer año que vivimos juntos, estudiando para el examen de grado. Entonces estaba ahí para el pico, todos los meses estuve para el pico. Fue duro verlo así. Igual, sí, me encima me tocó trabajar y estudiar para el examen de grado. Pero igual, como que estaba viviendo lo que siempre quise vivir y como que lo pude sobrellevar. ¡Ay, qué lindo! Sí. Estuve viviendo lo que siempre quise vivir. Me es encanta. Es un romántico este muchacho, pero a su modo. ¡Eso sí, es sí! Sí. Pero a su modo. Así tiene su estilo. Es cierto. ¿Y a ti te gustó convivir al tiro? Porque como yo te les contaba que a mí me pareció maravilloso y no entiendo por qué no me fui a vivir antes. Sí, de todas maneras. O sea, yo no podía porque no había terminado mi carrera. ¿Ya? Entonces terminé yo mi carrera y me vine a vivir acá. Lo mismo que... Sí. Tu pareja, po. Entonces, en verdad, por lo mismo, o sea, yo ya me había proyectado y soy una persona así como que de verdad no le sorprende cuando llega a lo que se propuso porque siempre supe que lo iba a lograr, ¿cachai? Entonces, obviamente, estuve en ese momento viviendo con él y yo dije, lo logré. Yo sabía que lo iba a lograr y lo logré. ¡Ay, me encanta! Sí. Es que uno siempre tiene que ser súper positivo cuando se plantea un sueño, sobre todo cuando... Sí. Está como todo el mundo diciéndote que no lo vas a poder lograr.
Es cuático, y eso pasa también mucho con las relaciones que son como online o que conocer gente. Sí. Está el prejuicio de que no va a funcionar porque la gente ya está predispuesta a pensar que alguien se va a cagar, que se van a engañar, que a distancia es demasiado complicado, que están en la universidad, conocen gente nueva, como que les gusta la idea o de alguna forma insegurizar al otro. Sí, ¿no? No sé, me ha pasado con también con las relaciones que se inician a través de alguna forma virtual. No sé, yo con mi pololo nos conocimos por Facebook. O sea, el Félix me conoció por Geek and Chic. Ah, ¿sí? ¿Eh? ¿Y cómo se conquista una Geek and Chic? ¿Siendo geek y chic? Qué buena pregunta. Siendo muy geek. Qué buena pregunta, de perdón, verdad. O sea, yo vine aquí invitada, pero igual tengo derecho a hacer preguntas, ¿no es cierto? No, está ¿sí? genial, está buenísimo. Mira, lo que pasa es que con él me conoció. Yo al principio escribía mucho más sobre diseño. Ya. Félix es diseñador. ¡Oh, ah, me encanta! Entonces empezó esta relación, o sea, él me escribió por Facebook en aquel entonces, porque eso fue ya hace como 8 años. Me escribió por Facebook y me envió una solicitud de amistad. Okay. Pero a diferencia de todo el mundo que envía solicitudes de amistad, me escribió así como: hola, yo soy tal persona, hago esto. Estaba, se presentó. Estaba viendo las notas sobre diseño y las encontré súper buenas. Estoy haciendo un trabajo para la universidad de tal cosa. ¿Qué tal? O sea, si me aceptas la raja, si no, está bien igual. Así como claro, que te vaya súper bien porque me gusta lo que estás haciendo. Bueno. Y yo, obviamente, me metí a ver su perfil, ah, a ver qué onda, si era sí, un sí, tenía algo raro, algo que no me gustara, no sé. Y lo acepté, además, porque yo estaba muy, muy obsesionada jugando Tetris Battle en Facebook. Ya, cuando había un juego en Facebook. Cuando había un juego en Facebook. Ya no hay. No. Bueno, que yo ya no uso Facebook hace tanto tiempo. Ya no hay. Existen los juegos. Por eso dejé de ocupar Facebook. En estos momentos lo que está en boga en las redes sociales por lejos el Instagram. Obvio. Por eso estamos ahí. Y la que está en capa caída por lejos es Twitter. Oh, es que Twitter es para puro pelambre nomás. Es cierto. Para ir a votar todo lo que no le dices a tu terapeuta. En todo caso, igual la información. Es el streaming. Sí, es verdad. En eso está el Facebook del apogeo. Y en memes. Sí. Y en memes. Y en memes. Buenos memes. Vivan los memes. Sí. Bueno, la cosa es que en lo mío fue a través de eso. Entonces el Félix empezó a jugar y yo también en ese tiempo también, obviamente por el sitio, jugaba varios juegos para mostrarlo y hablar, hacer reviews en la página. Y él te mandaba vidas. Y él me mandaba vida. Y yo empecé a ver la cuestión de salió Sims Social. ¿Se acuerdan de los Sims? Sí, sí, los Sims. Salieron los Sims. Y yo obviamente me puse a jugar, empecé a armar ya, a comprar, a cortar el pasto. No sé. En vez de hacerlo en la casa, uno lo hace en los Sims y se divierte mucho. Uno corta el pasto, estoy diciendo ya, aquí quiero plata para poder comprarme ese sillón, no sé, ¿cachai? Cuestiones random. Y obviamente cada vez que yo me volvía a conectar, me aparecían muchas solicitudes de gente así como: oye, ayúdame a armar el jacuzzi, ayúdame a, no sé, gente pidiendo. Entonces yo las aceptaba todas, ayudaba a todo. Ah, muy bien. Eran como las quests. Y ponía aceptar, 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 ajá, aceptar. De repente me sale una de dentro de las que acepté, salió así como ¡pum! Enhorabuena, tú y Félix ahora son novios. ¡No! ¡No te puedo creer! Y oh, yo le escribí, le dije: oye, somos así novios. Que ahora somos novios. Y me dice: sí, gasté todos mis simeliones en conquistarte. ¡Oh! ¡Oh! Oye, fue muy gracioso porque después de cierto tiempo tenía que ir invirtiendo para poder hablarle y conquistar a la gente. Fue como gracias y fue como ya, me encanta este hombre. ¡Qué maravilloso! No, y así seguimos conversando durante harto tiempo y después nos conocimos en vivo. Claro. Teníamos igual videoconferencias, como nos veíamos para saber que fuera real la cuestión. Sí, por Skype, no la cuestión. No catfish. Y resultó ser que no era un psicópata, que era un ser humano de bien y bacán. Oh. Funcionó. Y mucha gente que tiene relaciones a través de virtual, claro, conozco que funciona. Mi hermano está con su pareja hace casi 10 años, tienen una hija y también se conocieron por una plataforma de citas virtual. Wow. Otra amiga también. Entonces, y como aparecen estos programas de catfish, de, claro,
no sé, no que el mundo no lo haga, que esto de Tinder, que el tipo va y es un asesino. Claramente, claramente uno genera como un prejuicio extremo, pero sí, también hay cosas que sí funcionan. Claro. Y que hay psicópatas que no los que los conoce en vivo y en directo y que no necesariamente te aparecieron virtual. Exactamente. Ahora no tengo un tips para decir cuándo confiar y cuándo no confiar, porque creo que es tener tanta suerte así como cuando uno conoce a alguien que no sea un enfermo mental. Exactamente. Oye, pero el Tinder se usa básicamente para buscar otras cosas, o sea, la gran mayoría lo utiliza para algo pasajero. Mm. Ah, casual. Pero muy poca la gente que lo busca como, oh, quiero buscar el amor. El amor. Súper poca la gente. Oh. Es que yo creo que dentro de esa posibilidad de buscar algo así como del momento puede salir, surgir algo más también. También. Sí, sí, tampoco vamos a demonizar al Tinder, que haya gente que quiera un touch and go o algo simple. Está bien. Sí, son libres de hacer lo que quieran. Obviamente. Pero puede que en esa. Pero cuídense, por favor. Obviamente tienen que tener cuidado. Sí. Pero tienen que tener cuidado también con las relaciones que son análogas, entre comillas, porque también puede pasar que alguien que se ve muy piola. Así, me encanta, relaciones análogas. Eso. As opposed to virtuales. Análogas, que son de vida y funcionan. Bueno, yo le digo que funciona y claro, me encima que fue chistoso porque funcionó virtual y funcionó a distancia, entre perfecto comillas. Perfecto. Oye, era doble dificultad en verdad. ¿Eh? Doble dificultad. Siento yo, porque por lo menos con Mao yo lo conocí antes de que nos separáramos. ¿Fueron compañeros ustedes? No, él era sociólogo y yo estaba estudiando traducción, que es la carrera que terminé. Uh-huh. Entonces él se cambió de carrera y nos conocíamos a través de una amiga en común solamente, o sea, fue como... ¿Y te gustó el tiro? ¡No! ¿Viste? ¡No, qué terrible! ¡Oh, qué vergüenza! ¿Sí? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, ¡qué vergüenza! Es que la conocí porque era del grupo de amigas de una compañera de colegio. ¿Ya? Y me gustó. Le empecé a hablar hasta que se dio la oportunidad de juntarnos un día y... ¡Ay, qué vergonzosa esta mujer! Pero espérate, ¿cómo te...? Yo ya les conté cómo fue el mío, no puede ser que no me cuenten cómo fue ustedes. En resumen fue que un día había un tributo a Radiohead. ¿Ya? Que tocaba un compañero de carrera. ¿Ya? Y yo quería ir, uh-huh, pero no tenía con quién ir, ¿cachai? Como que mis amigos no podían y lo vean. Así que le hablé a la cara y le dije, oh, porque hablábamos por Messenger en ese entonces. Hablábamos por Messenger. Todavía tenemos los chats guardados. Sí, hablábamos por Messenger. Sí. Entonces le dije, oh, ¿viste este evento? Era un bar a las 9. Y le pregunté si quería ir y me dijo que sí. Y ahí fuimos. Me dio pena que no tuviera con quién ir ya. ¡Ay! Cuenta la verdad, Rosa. ¿Cómo fue? Lo que pasa es que yo, en verdad, cuando estaba en la universidad, nunca pretendí encontrar pareja. O sea, yo estaba saliendo con varias personas a la vez y estaba conociendo gente solamente. ¿Ya? Entonces, obviamente, dentro de varias opciones, finalmente escogí a Mao porque era con la persona con la que tenía más cosas en común. Y bueno, el mismo hecho de que habíamos tenido tantas salidas, nos llevábamos tan bien, yo dije, o sea, esto es nada más. O sea, llevarte bien con una persona, tener buena química y, no sé, reírse juntos es una cuestión súper valiosa que uno no tiene con todo el mundo. Exacto. Y eso fue... pero él te conquistó a ti. Yo creo que sí, porque yo al principio no me había fijado tanto en él. Recuerdo que lo primero que vi fueron sus ojitos de gatito. Dije, oh, tiene ojitos. Tiene los dos ojos. Qué bueno. Sí, pero... ¿Qué es eso? Más que eso, en verdad, yo estuve reacia mucho tiempo a tener una relación. Por lo mismo, porque no quería como llegar y entablar una relación sin conocer bien a la persona antes. Yo creo que igual eso es una muy buena clave para tener una relación duradera. O sea, yo me tomé creo que como 6 meses para conocer a Mao antes de que nos pusiéramos a pololear como exclusiva y formalmente. Mm. Sí, igual tuvimos como una relación abierta al principio. Exactamente. Salimos con regente. Sí. Estos jóvenes. Alocados. Estos jóvenes. Bueno, usaban Messenger, así que ni sí tanto, pero igual. Es bacán Messenger, ¿eh? Yo lo recuerdo con nostalgia. Sí, Messenger es bacán. Porque... Pero es como el WhatsApp del día de hoy. Sí, es que no es lo mismo porque antes la gente llegaba a sentarse al computador y no podía hacer otra cosa. Exacto. Aparte de chatear. Entonces, y aparte que estaban los efectos. Sí, igual y los zumbidos. Y los zumbidos. ¿Quién no hizo tontería? ¿Quién no hizo los zumbidos? Ay. Entonces ahora como que el WhatsApp, no sabéis cuándo te van a contestar, no sabéis si la otra persona está ocupada o no. Claro. Y mucha gente desactiva el visto. Es terrible eso. Oye, yo les quiero hacer una consulta, cambiando de la tecnología a la parte más personal. ¿Por qué los gatos son tan importantes para los dos? ¿Para los dos? Sí.
Hoy no lo sé, la verdad es que nunca me he puesto a pensar en eso. Yo desde que soy pequeña siempre me han gustado los gatos. Yo creo que es una cuestión estética, como que me parece muy como perfecto anatómicamente el gato. Pienso en los antiguos egipcios que veneraban a los gatos como deidades y que se los llevaban con ellos a la tumba. Y la verdad es que siempre he sentido como que los gatos ven cosas que nosotros no vemos. Es muy brígido. Fantasmas. Es muy místico. Sí, ¿no? De todas maneras. O sea, ¿no han visto cuando los gatos maullan en la pared? No le están maullando en la pared. Y no sé, en verdad, más teorías que eso, ¿no? Conspirativas de los gatos. Sí, no, son bacanes. Aparte que siento que para poder querer un gato uno tiene que tener un poquito más de paciencia, porque igual tener un perro es diferente. Cuando tú tienes un perro, el perro es tú, y es lo único que piensa. En cambio, el gato, si no tiene ganas de ir contigo, se va a ir y no le va a importar nada. Es más, o sea, independiente, dices tú. Sí. Exactamente, o sea, no depende de ti. Por eso es tan rico cuando el gato decide estar contigo. Yo tengo uno de mis gatos que es muy regalón y se me va a echar encima. Y tú no hay cómo sacarlo y se derrita encima mío. Entonces es una cuestión así como que me supera. Además es súper suave. Te sientes especial. Sí. Como que te elegida. Ser aceptada por un gato igual es importante. Es súper importante. A mí me valida la autoestima más que cualquier otra cosa. Ay, qué bonito. Bueno, siento que ya lo dijeron todo. Y que la clave para tener una buena relación, tanto a distancia, tanto cercana, es más que nada la comunicación y la confianza. La confianza, de todas maneras. Yo creo que es muy difícil estar en una relación si no confías en tu pareja. De hecho, no tiene sentido. ¿Cómo podríamos decirle? Bueno, yo creo que las personas que son celópatas o que son celosas, igual es un tema que hay que normalizar, ir a terapia, los psicólogos, porque sí. No es normal. Eso. O sea, no es algo que se permita así como, ay, es que los celos son buenos, porque es como que yo siento que no existen los celos buenos. No, yo tampoco. Estoy completamente en contra de normalizar los celos de cualquier tipo. Exacto. Entonces, si una persona tiene esas inseguridades, creo que una buena opción es empezar a ir a algún tipo de terapia que te ayude a autoconocerte y a ser mejor, a mejorar tus inseguridades, a volverte a ser poderoso y tomar dominio de tu propio ser para que no sientas la necesidad de o sientas que otra persona te tiene que validar o aceptar o que, no sé, no darle la libertad a otro. Eso es súper importante. Creo que me parece que tanto a distancia, tanto a cercano es claro. Eso. Y lo otro es que si a distancia es ser paciente más que ser nada. Paciente, ser paciente y... Y tener la meta clara. Y tener la meta clara. Eso, visión eso de futuro. Es como visión de futuro. ¿Qué es lo que tú esperas de esto? ¿Te gusta? ¿Quieres arriesgarte a estar con esta persona? Sí. ¡Ah! Si decides hacerlo, sigue adelante y no tambalees. Sí. Continúa hasta que se concrete. Si no funciona, no importa. Es algo que es parte de la vida. Pero hay muchas probabilidades que se funcione. Y por sobre todas las cosas, no mires para el lado. No, sí. Obviamente. Si ya no mires para el lado, por favor. Oye, para finalizar, quiero que me recomienden alguna serie, alguna aplicación. ¿Puede ser de alguna tipo? Película, así, de lo que quieran, para recomendarle a la gente que nos escucha, que nos ve. Esto aparece publicado en YouTube y pueden perfecto. Ver los videos. Excelente. Aparece publicado en Spotify para quienes tienen. Y también queda en Facebook para que lo puedan repetir, lo puedan ver, lo compartan o como quieran. Bueno, mal dijiste eso ahora porque si no me habría puesto nerviosa. ¿En serio? Sobre qué decir, así como, ¡uy! No tenía que decir esto. No, igual estamos en un espacio de confianza, de libertad, de buena onda, de me encanta, muy bien. Espero que te quedes con ganas de volver, obviamente. Oye, yo ahora tengo todo el tiempo del mundo para venir. ¿Sí? Yes. Cuando tú quieras. Maravilloso, porque entonces como ahora a marea distancia, la próxima vez necesitamos hacer un especial skincare o cruelty free. Ya, ¿verdad? Porque super. Esta es una de las poster childs. De las abanderadas del tema. Sí, de todas maneras, a muerte. Ya. Recomiéndanos alguna serie, película, aplicación móvil, página web que te parezca entretenida, que no sea obviamente Instagram, porque yo creo que Mao debería empezar porque la verdad es que siempre vemos todos juntos, entonces quiero ver cuál va a recomendar él para ver qué recomiendo yo. A mí me gustó mucho The Voice. Se llama The Voice como los chicos, en español, de Amazon Prime.
Ah, ya. Es una serie que está basada en un cómic gringo de en una sociedad donde hay superhéroes que está ahí como que los superhéroes abusan de sus poderes. Entonces, esa misma. The Boys son como un grupo de jóvenes que tratan de derrocarlos, que está ahí como de derrocar todo el sistema que se basa en torno a que los superhéroes son poderosos, que está ahí. Claro. Y son controlados además por corporaciones malignas, tienen influencias políticas, que está ahí, tiene todo, tiene mucha acción, está muy bien hecho, el CGI ni está se nota. Está súper bien, es súper bueno. Y las actuaciones son muy buenas también, sí. Es qué muy buena. Bueno, no les recomiendo, o sea, está en Amazon Prime, pueden contratarlo. Amazon es casi lo mismo, es muy similar como funciona Netflix o como funciona HBO Go. Uh-huh. Y si no, pueden buscar, pueden buscarla por ahí. Por ahí, sí. En Google. Si lo buscan, es como puede. No estoy incentivando esto, pero. No, por supuesto que no. Pueden buscarlo ya. Qué buena. Ay, es súper buena. Es una de las últimas que vimos, po. Igual. Siguiendo la onda, hay una serie muy antigua, o sea, muy antigua, que tiene, no sé, como 7 años atrás que salió, que era una inglesa, donde también aparecían superhéroes, o sea, hubo como un corte de luz, cayeron rayos y... Misfits. Y es demasiado sí. Buena. A mí me gustó mucho más la primera temporada. Sí, que la primera y la segunda temporada. Después sí. Se puso bien. Y cambiaron un poco el cast. Entonces, como que ya no. Es que no cuando sé. Se fue. Sí, el Crespito. El Crespito. Okay. Bueno, pero igual la primera y segunda temporada son demasiado buenas. Y es interesante sí. Ver cómo seres normales de repente de la nada reciben poderes, superpoderes. ¿Ya? Yeah. Súper. Bueno, de mi lado yo me voy a ir full otaku, en verdad, porque eso es más lo mío. Yo les quiero recomendar un anime que se llama Kimetsu no Yaiba. En inglés se llama Demon Slayer. La verdad es que yo creo que todo el mundo ha escuchado de ella porque es una serie, un anime que está haciendo mucho furor dentro de la comunidad. Yo creo que tiene el potencial para atravesar barreras como lo hizo Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. ¿Ya? Y otros animes que alcanzaron a gente que no está tan metida dentro del mundo del anime. Es ¿y esto lo encuentran en Crunchyroll? En Crunchyroll o por ahí también pueden encontrarlo. Por ahí, ya. Sí, es muy entretenido. Es acerca de un chico que se llama Tanjiro y lo que él hace es que está buscando una manera de que su hermana, Nezuko, vuelva a ser humana porque la mordió un demonio. Entonces se convirtió en demonio. Se supone que los demonios comen personas y absorben uh-huh. poderes. Acá es un poquito más supernatural que los demonios convencionales que estamos acostumbrados en la cultura occidental. La cultura occidental, en verdad, los demonios no hacen como mucho más que comerse a la gente. Claro. Pero acá tienen poderes y son poderes así fantásticos de todo lo que es capaz la animación 2D. ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! Ya, a verla, está en Crunchyroll. Crunchyroll. Que es una aplicación móvil y también está para... es una app que está disponible en alguna Smart TV. Sí. Y también está online, o sea, pueden verlo a través de su computador, del navegador que quieran. Uh-huh. Y también funciona, tiene una membresía aplicación. Gratuita. Ah, sí, po. Sí. Te aparecen comerciales, eso sí, entre medio. Descárguela porque ahí está todo. Uh-huh. Y si es que quieres, si es que eres de los desesperados y te entusiasmaste con una serie y quieres sacarle los comerciales y todo el show, puedes contratar una membresía. Uh-huh. Yo recuerdo que cuando estaba muy, muy pegada con Hunter X y me estresaba tener que esperar una semana para que saliera el. O un par de días para que saliera. ¿Como el nuevo? Como el nuevo, tenía que esperar y era como, no puedo esperar, necesito ahora. Así que ahí me recuerdo que contraté. Excelente. Crunchyroll y me cargaba las comerciales también entre medio. Así sí, que, de todas maneras. Si pero si no, da lo mismo. En todo caso, son muy baratas las membresías. Son súper baratas. ¿Cuánto vale? Como 2 lucas o sí, 3 lucas. Es lo mismo que Netflix. No, claro. Netflix es más caro. Netflix es más caro. Harto. Más barato. Netflix, sí, pues Netflix estaba más caro. Crunchy no ha subido casi nada. Ah, pero... ya, entiendo. Me encuentro que Amazon es caro. Sí, es súper caro. Yo no lo digo Amazon, la vi ahí. No, sí tenemos Amazon. Yo contraté Amazon en algún minuto sí. Para poder ver... para ver Mr. Robot. Ah, ya. Y sería y después la suspendí porque era muy caro. Es que una lata porque no funciona el tema de los repartos acá en Chile. No, sí, pues la membresía distinto. De los gringos tiene como reparto en un día y descuentos. Tiene más de beneficios que solamente ver las series. Sí. Oye, estamos finalizando ya el programa. Me gustaría que tú
le cuentes a la gente un poco de qué se tratan tus redes sociales, que los dejes invitados a que te sigan, que te busquen, de cuáles son la, qué es lo que tú haces por este mundillo. A ver, bueno, causas por las que me abandero, el libre testeo animal, o sea, que todos los cosméticos y en general todas las cosas sean libres de testeo animal porque es completamente innecesario. También soy pro vegetarianismo, veganismo, derechos animales. También me preocupo mucho de que todos los productos que yo use tengan como ese trasfondo consciente, ¿cierto? También trato un poco del tema del autocuidado, o sea, tomando la mano de la Angie, ¿cierto? Estuve tomando un curso con ella, con skincare, pero obviamente yo lo adapté a mis propios productos, ¿cierto? Entonces también me preocupo un poquito de eso, de instruir tanto de maquillaje como de cuidado de la piel. Yo soy así, pero religiosa del bloqueador solar. O sea, muy es bien. Una cuestión que aunque yo no me ponía ni siquiera ninguno de los pasos coreanos, bloqueador sí o sí. Muy bien. O sea, eso es otra cosa. Bueno, y aparte de eso también me gusta mucho editar fotos, la fotografía, el maquillaje, diferentes cosas que ¿qué protector solar recomiendas para las chicas que están preocupadas del cruelty free? Bueno, yo en este momento tengo dos. Hay uno que es mi favorito, que es el de The Body Shop, que se llama Skin Defense. Yeah. Es súper, súper bueno, pero sí es un poquito caro. Lo que sí yo recomendaría que lo utilicen porque es una textura de leche, por lo tanto se absorbe mucho más rápido. Maravilloso. Y es súper rico el olor. Pero para las personas que a lo mejor no esté tan al alcance, también existe uno de Natura, que es de piel normal a mixta a veces. Y también tiene factor 50, también lo he probado y funciona súper bien en mi tipo de piel también, que es normal a seca. Tu piel es preciosa. Ay, muchísimas gracias. Y eso que no ando con nada. Ay, me encanta, me encanta. Eso. ¿Te pueden seguir entonces a través de Instagram? ¿Tienes algún sitio que...? Sí, me gustaría potenciar ahora mi canal de YouTube porque, como sabes, ahora tengo más tiempo. Entonces estoy tratando de agendar, así como tener un horario que me permita grabar videos, volver a subir videos. Y estoy muy entusiasmada con eso porque de verdad que es algo que quería retomar hace tiempo. ¿Cómo te encuentran en YouTube? Igual que en mis redes sociales. En todas partes soy Carolichas. @Carolichas. En Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Twitter, en todas partes. Lo pueden buscar. Entonces la Caro está generando contenido en Instagram, donde también muestra todas estas cosas que estaba mencionando. Si están ustedes buscando concientizarse o transformarse, ir en el camino de buscar o aportar un poquito, aunque sea, pueden ver los consejos que ya hay de todo. Sí. Hay de todo en su Instagram, ya sea cuidado, maquillaje, recomendación, ropa, de todo. Sí, a veces incluso subo oferta de repente. Cuando salgo de mi casa, también de repente es bien variado su sí, sitio. Mi repertorio. Al Mao no lo vamos a recomendar porque él es todo privado. Sí, es misterioso. Él es el hombre del misterio. Sí. Pero ya sabemos que es un abogado. ¿Y en qué te estás especializando? O sea, es que no, como que no funciona así, como que no hay que elegir una especialidad, pero... No, pero me refiero así porque igual hay áreas, pues. Hay gente que se dedica más a la parte laboral, hay gente que familia, estoy viendo más civil y un poco de laboral. Ya, muy bien. Para que nos defienda contra esto... Sí, de todas maneras, yo ya tengo listo mi abogado en cualquier caso que me necesite. En cualquier caso, sí. Tenemos aquí un abogado. Sí, soy peligrosa. Y la Caro, tú estás igual haciendo trabajo freelance, ¿o no? Exactamente, soy traductora de inglés-alemán y también hago clases particulares de inglés y maquillaje. Sí, capo, inglés-alemán. O sea, bueno, quiero que te despides despídete de los dos idiomas. Deja a los invitados a que escuchen el programa por Spotify. Chuta. Y tú. Oye, ya, pues si aprovechamos la traductora. No, me da vergüenza. Puedo hacerlo en inglés si quieres, pero ya. En alemán me da vergüenza porque mi acento es muy terrible. Ah, pero da lo mismo si la idea es que te entienda el que escucha, entiendes alemán. A mí no me interesa si... Mira, no, esa cuestión, yo siento que el problema de los chilenos y de mucha gente, ¿ya?, de no atreverse a hablar y a mejorar su inglés, sí, es por la vergüenza que otro imbécil que sabe un poco más te critique tu acento. Claro, puede ser. Sí, es que igual pasa mucho con los idiomas que cuando dejas de practicar se te olvida mucho. Claramente. Entonces, pero quedémonos en inglés para que sea más simple. Quedémonos en inglés para no tener que estresarme. Para que no estresemos la cara. Sí, ya. Gracias. Pero yo te digo así como que da lo mismo. Aquí lo importante es comunicarse. Ya, muy bien, excelente. Entonces lo que quieres que diga es...
despídete de este programa. Lo escuchen en redes sociales, que lo escuchen en más adelante, que invita a los amigos, y que no, es que la próxima semana tenemos un nuevo capítulo. Okay, so guys, thank you so much for tuning in to Zona X with Geek and Chick, Mao Brois and Carolichas. We are going to invite you to tune in next Monday, right? Yeah. Okay, at 9:30 p.m. In Chile. That's it. ¡Amo! Nos despedimos acá de las bilingües. Besitos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar aquí. Adiós, nos vemos. Chao.